canto, pues me presento. Soy padre de Zacarías Kiariuki, originario de Kenia, una ciudad que se llama Nakuru. Hice mis estudios en Nairobi, los estudios filosóficos. Después fui a noviciado en Sagana. Y después fui a hacer la teología en Roma, Bravetta, donde después me especialicé en la misionología. Después de un año, poco acompañando a los jóvenes en Kenia, en la formación, en la filosofía, fui destinado a Venezuela, donde llegué en julio de 2007. Desde 2007, en julio, estoy trabajando con los pueblos indígenas, con el pueblo indígena Guarao, que se encuentran en el estado del Tamacuro, del oriente del país. Desde que llegué, pues, hace 11 años, estoy allá con este pueblo, donde buscamos de hacer un camino junto, un camino de fe, un camino también de cultura, un camino de profundización de los valores tradicionales. En esta misión que estamos, tenemos dos presencias, una en lo que podemos llamar el hábitat tradicional y la otra presencia donde yo trabajo directamente con los indígenas guarao que se han mudado de su hábitat natural y han venido a vivir en la ciudad de Tucupita. Allá pues desde hace 8 años estamos acompañando este proceso con los indígenas que buscan de vivir su fe como cristianos católicos, pero también con sus tradiciones y con su cultura. Agradezco a Dios por esta oportunidad que me ha dado para acompañar a este pueblo, para estar allá con ellos, especialmente ahorita en esa situación que estamos viviendo en Venezuela, una situación un poco dramática, podemos decir, de mucha escasez, sea en medicina, en comida, un poco de todo, pero ahí estamos nosotros, caminando con ellos. Dios nos acompaña pues en este también caminar de un pueblo que sufre, un pueblo que busca de sobrevivir, un pueblo que de esta crisis pues también está moviendo de su hábitat, de sus ciudades, de su casa, yendo hacia otras ciudades y otros países en busca de mejores condiciones de vida.